zuen dedikazio eta kompromisoagatik. eta ezkerrik asko guztioi alderdikide eta herritar guztiei antolatu dugun ekitaldi honetara etortzeagatik eta ematen zareten, babesagatik bai niri bai nire taldeari plazer handia da gaur Koldo Mitxelena ikastetxe publiko honetan egotea Muchas gracias a todos compañeros y compañeras amigos y amigas por acompañarnos A este acto y por el gran apoyo que nos estáis dando. Quizás pensemos que estas puedan ser unas elecciones municipales más, pero no es así. El 28 de mayo nos jugamos el futuro. Vivimos momentos decisivos y, como ciudadanos, tenemos el deber de elegir en qué tipo de ciudades queremos vivir, qué servicios sociales queremos tener y cómo queremos cuidar a los que menos tienen. Estas elecciones son especialmente decisivas, ya que dirimirán dos modelos: el modelo de futuro de los socialistas y el modelo de pasado y la parálisis que representan EH Bildu y Podemos. Tened claro que los socialistas vamos con todo, que nadie tenga ninguna duda de que vamos a volver a liderar el Ayuntamiento de Rentería a partir del 28 de mayo. Os podéis imaginar que para mí, un chico de las Agustinas, que pasó su infancia en, los pa en el patio de Telleri, su adolescencia en los campos del fútbol del Turín y su juventud aquí al lado en la Alameda, ser candidato a la alcaldía de Rentería es el mayor de los honores. Pero sobre todo es un honor poder serlo acompañado de vosotros y de vosotras, con todos los socialistas, que lo somos con orgullo, con todos los progresistas, que somos el motor de las sociedades y el freno de los reaccionarios en el partido más antiguo de Euskadi y que más años ha gobernado este municipio. Me habéis oído en multitud de ocasiones decir que los socialistas somos los únicos que cumplimos cuatro requisitos que pueden hacer de rentería que rentería recupere el lugar que merece como municipio. Tenemos experiencia y tradición y sabemos gobernar para todos y para todas. Tenemos un equipo solvente para afrontar los grandes retos que tiene el municipio. Tenemos ambición por devolver a Rentería al lugar que se merece. Y por último, tenemos un proyecto enfocado en solucionar los problemas que tienen los vecinos y las vecinas. Pero antes de entrar al detalle, a H. Bildu no le, no le ha gustado nada que digamos esto de Rentería merece más. Quizás por su falta de ambición o porque saben que tenemos razón. Quizás porque les da miedo aceptar que todos y cada uno de los vecinos y vecinas del pueblo saben que Rentería merece más y que no tenemos un ayuntamiento a la altura de lo que debería ser el tercer municipio de Guipúzcoa. O es que acaso nos merecemos seguir sufriendo peores datos económicos que el resto, o nos merecemos ser el municipio que pierde mayor número de comercios, o nos merecemos ser el municipio que más población pierde, o nos merecemos el caos en la movilidad y los problemas para aparcar que tiene el municipio, o nos merecemos que el ayuntamiento haga oídos sordos a la preocupación de los vecinos por la seguridad. El proyecto que hemos construido tiene tres pilares que lo vertebran. El primer pilar es que las ciudades del futuro tienen que ser 100% para las personas. Una ciudad que piense en todos los ciudadanos, independientemente de la edad que tengamos. Una ciudad donde los niños se sientan incluidos, donde las personas mayores no se sientan olvidadas y donde la población adulta... Vea que ve el futuro para vivir es rentería y no se tenga que ir a otro lado. Una ciudad que lucha contra la soledad y que no deja a nadie atrás. El segundo pilar es que para tener una ciudad moderna hay que contar con una ciudad habitable y sostenible. Habitable significa que en cada barrio podamos contar con zonas, verde, zonas verdes, zonas de esparcimiento, plazas y parques. Es imprescindible que los barrios estén cohesionados y sean accesibles. Como sabéis, los socialistas nos hemos volcado con el reto de la accesibilidad. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros compañeros en Gobierno vasco y Diputación, porque sin ellos no contaríamos con la red de ascensores que tenemos hoy en día. Y el, tercero, el tercer eje es que nos merecemos una ciudad moderna en la que merezca la pena vivir. Es decir, una ciudad que tenga los servicios y las infraestructuras necesarias para que cualquier vecino no tenga que ir a ningún otro lado a buscarlos y, por tanto, quiera quedarse en Rentería. Eso supone tener una buena red de recursos educativos y sanitarios. Y en esto quiero pararme un momento. Todos somos conscientes de que la atención primaria no está pasando por su mejor momento. Ante esto, EH Bildu y Podemos se escudan en la falta de competencias para no hacer absolutamente nada. Mirad. Tengo dos frases bien guardadas en mi memoria, dos consejos que, nos, que me dio nuestro alcalde Miguel Buen. El primero es, 10%, 10 del tiempo en la oficina y 90% del tiempo en la calle atendiendo a los vecinos y a las vecinas. El segundo, consejo, el segundo consejo tiene que ver con lo que estaba diciendo y es, no es de mi competencia, pero es de mi incumbencia. Desde aquí quiero deciros que iremos a donde tengamos que ir. Tocaremos las puertas que tengamos que, topar, que tocar para asegurar los mejores servicios públicos para nuestros vecinos. No solo vamos a ponernos enfrente de cualquier intento de recorte de los horarios de los ambulatorios, sino que vamos a liderar una solución a la saturación que sufren proponiendo la ampliación de los ambulatorios. Y nos merecemos, nos merecemos unas mejores instalaciones deportivas y unos buenos servicios para la infancia, adolescencia y juventud y para la tercera edad. ¿Tenemos que asumir que nuestros equipos se estén yendo a competir a otros municipios y que sea imposible crear nuevos por la falta de espacio? ¿Tenemos que asumir la saturación que hay en las guarderías municipales? Yo os digo que no, que tenemos soluciones y necesitamos unas buenas políticas de desarrollo económico, empleo y fomento del emprendizaje. Es decir, ayudar a las personas que están en desempleo, pero también acompañar a las empresas en su modernización y digitalización y a toda persona que quiera montar su negocio, que lo pueda hacer en el Rentería y que no se tenga que ir fuera a montarlo. También tenemos que acompañar a nuestro gran tejido cultural y dignificar nuestro patrimonio para que sea un motor de desarrollo del municipio. Y necesitamos una red de transporte fuerte y cohesionada. Para eso seguiremos trabajando con el resto de instituciones para que Rentería esté bien, comunica, bon, para que esté bien comunicada. Quiero aprovechar para agradecer a la diputada Rafaela Romero por el gran trabajo que está haciendo, por su compromiso con el Rentería y por estar siempre a nuestra disposición. Voy a ir terminando. Quiero terminar animándoos a todos, los, a todos los progresistas inconformistas, a los que queréis una rentería mejor, a seguir colaborando con nosotros y a hacer realidad el cambio que necesita Rentería. Los socialistas tenemos equipo, tenemos experiencia, tenemos proyecto y tenemos ambición para volver a liderar Rentería y devolverlo al lugar que se merece. Milla Esquer y os dejo con José Ignacio Asensio, candidato a diputado general. Eguno guzti mila eskerre izak, eneko, gerturatu zareten guzti hau gainezka ikustea haze posa da netzako. Hemen ikusten da, ja, ia, alkat izango zarela, eta horita sortzian, maiatzen egon horita sortzian, hasiko zure lango gogorra, baino ikusi dute denak nolako proiektua dakazun eta ze ilusioa dakazun errentiria berriro merezidun lekuan jartzeko. La verdad es que es un enorme honor ¿eh? venir a Rentería, venir eh, ver cómo está este, este aforo y escucharle a Isaac. Isaac, que verdaderamente has hecho pues, todo un programa de gobierno y verdaderamente es lo que necesita Rentería, ¿no? salir de la situación en la que está. Eh, no hay ninguna duda que vas a ser el próximo alcalde. Por tanto, los que vais en la lista, empezar a calentar, ¿eh? que os toca, os toca trabajar duro. Eh, Tú lo has dicho, nosotros nos dedicamos a lo que verdaderamente importa, a lo que, a lo que la gente nos, es, nos pide, ¿no? que es vivir mejor, ser una ciudad mucho más amable, más inclusiva, más sensible y más sostenible con lo, con lo que verdaderamente a todos nos importa. Ahí está Ander, ¿no? reclamando lo que hay que hacer. ¿Eh? Pluralidad, más libertad y con más derechos. Es lo que necesitamos en nuestras ciudades y nuestros territorios. Socialistok era gaudenean al daqueta dago, et agritarek noski. Eta hori da errenteriak behar duena. Alkate sozialista bat errenteria eraldatu eta herritarrek hobeto bizitzeko. Ez lo que necesita errenteria y es lo que necesita un alcalde sozialista y si me permitís un diputado general sozialista también porque ayudaremos junto con otras instituciones, gobierno vasco, gobierno de España y también en Europa que porque lo lideramos todas las instituciones. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Por qué queremos estar en los gobiernos? para que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor, para que nuestros jóvenes puedan emanciparse, para que nuestros comercios, tú lo decías bien, tengan el apoyo que necesitan y no tengan que buscar otras salidas. Más seguridad en nuestras calles y nuestras ciudades, más empleo y de mejor calidad, acceso a la vivienda más fácil. Acabamos de aprobar una magnífica ley de vivienda que es continuación, si me permitís, ahora que no me oye nadie, de la que aprobamos los socialistas en Euskadi. Porque lo lideramos nosotros. Mejores servicios públicos y sobre, todo, y, sobre todo, para que todas y todos tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que hacemos los socialistas. Eso es lo que vas a hacer tú, Isaac, en la Rentería y procuraré hacerlo yo también en la Diputación Foral. Es, es el tercer municipio más grande de Guipúzcoa, Rentería, y se ha. Abandonado, se ha abandonado en estos 12 años de política de Bildu. Y por tanto, el resultado lo vivís todos los días. Todos los días los renteriarás. Decadencia, abandono y parálisis. E inacción de quien ha estado gobernando, como decía, estos últimos 12 años. Pero no lo han hecho solos. Es una nefasta gestión, pero no lo han hecho solos. Han tenido un colaborador imprescindible y que se llama Podemos. No os olvidéis, votar Podemos es votar EH Bildu. Ojo, el 28 de mayo. Solamente hay una alternativa a, ese, a esa nefasta gestión, que es Isaac Palencia y el Partido Socialista. Los socialistas cuando gobernamos nos dedicamos a dos cosas fundamentales, a buscar una cohesión, ¿eh? que es la defensa de las personas y la gestión útil y eficaz en las cosas que importan. Otros meten ruido con otras cosas, supuestos derechos de soberanía, territoriales, etcétera. Nosotros no, nosotros a lo nuestro. Lo decías muy bien, Isaac. ¿Eh? Respondemos mejor, a la mejora de la vida de toda la gente, de todas las personas. Frente a quienes, como decía, están en ensoñaciones independentistas, nosotros nos centramos en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía. Nuestras familias, el empleo, la vivienda, la educación, la sanidad. Te has puesto un buen ejemplo, te tocó hacerlo a ti. Tener que llamar la atención de que se había reducido los servicios sanitarios de Osaquidecha. gracias a ti y tu equipo que llamaste la atención hoy se ha restituido ese servicio habrá que mejorarlo por supuesto que sí pero gracias a ti Isaac como decía los socialistas y las socialistas nos peleamos por defender los derechos de las personas no de uno sino de todos y todos los días. Y en esto me voy a dejar hacer un paréntesis. Es lo que hicieron los alcaldes socialistas de Rentería. Miguel Buen, Juan Carlos Merino, José Mari Gurruchaga, Adrián López. ¿Qué ejemplo? Cuatro alcaldes. Ahora llegará el quinto. Llegar quinto. Pero qué tiempos más difíciles, con qué esfuerzo, con qué dedicación, con sangre, sudor. Y por qué no decirlo, lágrimas. Pero ahí estábamos los socialistas para defender lo que era importante para la ciudadanía. Gracias, Miguel. Como decía, es lo que hacemos los socialistas cuando estamos en los gobiernos. Lo hemos hecho, como decía, con la ley de vivienda, con la reforma laboral o con la subida de las pensiones. Eso es lo que mejora la vida de la gente. Con las soluciones también que hemos impulsado desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, el problema de los residuos, ¿os acordáis? Aquí os acordáis precisamente porque teníamos al Marco Salado, ¿no? Con los presupuestos más sociales que hemos impulsado desde, el, desde la Diputación para que nuestras residencias tengan los, los recursos que necesitan. Hicimos la primera estrategia de lucha contra el cambio climático, hemos impulsado las energías verdes y el autoconsumo, el modelo de transporte. Lo explicabas muy bien, Isaac, pero lo voy a repetir, para que nadie se lo olvide. Porque para nosotros el transporte no es un servicio cualquiera, es un servicio de derechos. De derechos a la educación, al trabajo, a la sanidad, al ocio. Y lo hacemos con derechos y lo hacemos con una tarjeta MUGI, que no es una tarjeta de plástico, sino que precisamente representa esos derechos, porque nos hace muchísimo más iguales y garantiza la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Gracias, Graci. Y también con la cultura y el deporte inclusivos. Hoy no tengo mucho tiempo, pero otro día hablaremos largo y tendido de este tema también, porque nosotros la cultura, el deporte, lo hacemos inclusivo. Y no lo hacemos para separar y dividir, sino para incluir a toda la ciudadanía. En Quipuzco hay un antes y un después eh, radical, diría yo, desde que el Partido Socialista está en el gobierno, está en todos los gobiernos, en las instituciones, porque evidentemente aportamos soluciones resolutivas, nos centramos en lo que importa y hoy podemos decir alto y claro que tenemos más y mejor empleo, que tenemos mejores datos económicos, que tenemos más sostenibilidad. Ika la calidad de vida de todas las personas y de las más vulnerables está más garantizada que si gobernarán otros. Tú lo decías, sin dejar a nadie atrás. Ahora lo decimos todos, pero nosotros lo practicamos. Lenak eta orainak ez dute zerikusirik ipuzkoan sozialistok gobernuan gaudenetik. Arazoi aurre egindiegu. ausardiaz eta eh, kementasunez. Garrantzitsuak diren gauzetan jarri dugu atentzioa eta ez gara galdu ameskerietan. Porque eso es eh, lo que consiste el liderazgo socialista, garantizar la colaboración interinstitucional y también con los colectivos de la sociedad sin enfrentamientos, escuchar y defender a la gente, gestión eficaz, gestión socialista con ayuda y escudo social. Eso es lo que estamos haciendo en todas las instituciones. También somos nosotros los que no queremos cambiar a los ciudadanos. Otros se empeñan en decirles cómo tienen que ser. No estamos para eso en los gobiernos. Los territorios no son sujetos de derecho. Sois vosotros, las personas son sujetos de derecho y eso lo defendemos exclusivamente los socialistas, que a nadie se le olvide. Y por eso nosotros decimos que a nadie, a nadie le decimos cómo se tiene que sentir ni en qué idioma tiene que hablar. Nosotros respetamos la pluralidad de esta sociedad. Hay una gran diferencia porque la diversidad, la pluralidad son sinónimos de igualdad y para nosotros todas las personas son iguales. Somos iguales en oportunidades y en derechos y jamás utilizaremos la diferencia para ventaja de nadie. <coughs> Por eso la ciudadanía, todos nosotros, tenemos una obligación muy importante en las próximas elecciones. Osugarrentzitzuak dira maiatzaren 28ko aukeratuko dute porresoa, respetua eta anistazuna, hemen errentinian, izak eta alerri sozialista, edo eta paralizazioa, amesker independentistak eta gatazka identiatuerak nahi dituzten. Hori daukeratu behar dana. El próximo 28 de mayo, ibo terminando, cada persona tendrá en sus manos el futuro, el color de la papeleta que va a elegir. Y la decisión es sencilla, muy sencilla, diría yo. EH Bildu, con resultados que todos conocéis: fantasías independentistas, problemas en los municipios, inacción absoluta, con el apoyo inestimable y colaboración necesaria de Podemos, que a día de hoy es poco más que una muleta ¿eh? de EH Bildu, o el partido y el gobierno de la gente, liderado por Isaac Palencia y con todo el elenco de candidatos que va en la lista del Partido Socialista. Isaac. no hace falta decirlo, lo has demostrado con tu, con tu ilusión, con tu fuerza cuando te has, te has presentado, te vas a dejar la piel en la gestión de lo que verdaderamente importa. Vas a defender los derechos, las libertades y las oportunidades de la mayoría social de rentería. Oregatik, biotzes, sorionak, eta aurrera Isaac, eta alderdi socialista. Y ahora os dejo con nuestro líder, el líder de los socialistas vascos, futuro Lendakari, aunque todavía no toca, y con todos vosotros, en Eco Andueza. Egunon guzti hoi, beti plazerra da ona errenteriara etortzea, baina nata horren guztietan eguraldi txarra. Eta horrekin hasiko det. Ya después de que es la quinta, la séptima, la décima, no sé cuántas veces he venido ya a Rentería y siempre hace mal tiempo, ya he podido corroborar que aquí no va a salir el sol hasta que gobernemos los socialistas. Hay una noticia buena y es que queda mucho menos para que eso pase, así que esperemos que a partir del 28 de mayo en Rentería empiece el buen tiempo y salga el sol. Sale el sol también en otras cuestiones. Esta semana hemos tenido una semana intensa, productiva. Hoy sábado nos hemos despertado con una buena noticia y es que ninguna web de ningún ayuntamiento volverá a soportar ninguna indignidad. Y si eso es posible, es porque los socialistas lo denunciamos. Porque los socialistas sabemos muy bien dónde y con quién tenemos que estar, y siempre hemos tenido muy claro que nuestro sitio, nuestro lugar, está al lado de las víctimas del terrorismo y de la violencia, de todas y cada una de las, de las víctimas del terrorismo y de la violencia. Y esta semana. Lo hemos demostrado. Esta semana los socialistas hemos demostrado que somos capaces de incorporar mucha más dignidad a esta sociedad que otros que predican solo, única y exclusivamente para los suyos. Nosotros queremos sociedades dignas, sociedades honestas, sociedades que hagan un relato desde la verdad, porque a través de esa verdad, a través de esa verdad haremos justicia y devolveremos la dignidad a todas las víctimas. Por eso, hoy, cuando he abierto el periódico y he visto esa noticia, he sentido una inmensa alegría y, sobre todo, he sentido un inmenso orgullo y, sobre todo, la convicción de que, una vez más, los socialistas hemos dado una lección de ética y de moral durante esta semana. Sabemos muy bien dónde tenemos que estar, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y sabemos perfectamente bien que Rentería necesita un cambio. Necesita un cambio urgente. Un cambio urgente. Un cambio que va a venir de la mano de los socialistas y que va a venir de la mano de Isaac Palencia. Decía José Ignacio que Isaac va a ser el quinto alcalde socialista que va a tener esta ciudad. Hay un refranero que dice que no hay. Quinto malo, que se vayan preparando porque vamos a tener alcalde socialista para rato y se va a llamar Isaac Palencia. Y vamos a tener alcalde para rato porque nosotros somos palanca de cambio y palanca de transformación. Lo hemos venido demostrando a lo largo y ancho de nuestra historia y especialmente a lo largo y ancho de la historia de esta ciudad de la mano de alcaldes socialistas como Miguel Buen. De nuestra mano han venido avances sociales, de nuestra mano ha venido una regeneración urbanística que ha hecho posible que esta ciudad sea una ciudad mucho más amable. De nuestra mano se ha mejorado la calidad de vida de nuestros barrios, de nuestra mano ha venido el progreso, el cambio, la modernidad. ¿Dónde está Rentería ahora? ¿Dónde está? Está donde la dejamos los socialistas, está en el 2011, está en el vagón de cola, rentería ya no referente en este territorio. Cuando se habla de pueblos y de ciudades de Guipúzcoa, en esa lista no está rentería. Y yo quiero que esté rentería, claro que sí, porque en otro tiempo fuimos referentes, fuimos referentes. Rentería estaba en todas las listas, era un ejemplo. ¿Dónde está ahora? Yo cuando escucho esos ejemplos de gestión en los que, por cierto, la mayoría de esos pueblos y ciudades están lideradas por los socialistas. Me falta rentería. Y me falta rentería porque de momento no tiene un alcalde socialista, pero a partir del 28 de mayo va a volver a estar en esas listas. La rentería va a dejar de estar en el letargo, va a, estar dejada, va a abandonar ese abandono al que tienen sumidos algunos a esta ciudad. El rentería no puede estar sumida en el desencanto, no puede estar estancada. No puede estar sumida en la parálisis, en la inacción, en el conformismo. Y yo he escuchado a Isaac y he escuchado ilusión, he escuchado ganas, he escuchado esperanza, pero sobre todo he escuchado algo que es mucho más importante para ser alcalde de una ciudad: he escuchado proyecto de ciudad. He escuchado proyecto de ciudad. Y para tener liderazgo, pa, para poder ser alcalde, tienes que tener un proyecto si quieres que tus ciudadanos y tus ciudadanas mejoren su calidad de vida. Necesita gobiernos que atraigan inversiones. ¿Quién mejor que Isaac, que tiene un contacto directo con José Ignacio, con Rafi, con la Diputación Foral, con cualquier consejero del Gobierno vasco, que puede tener contacto directo con cualquier ministro o ministra del Gobierno de España, que puede atraer inversiones, que pueda hacer posible que Rentería sea un lugar atractivo para invertir, para vivir, para desarrollar un proyecto de vida para cualquier joven? que haya nacido en esta ciudad. ¿Quién mejor que Isaac Palencia para liderar ese cambio y hacer posible que Rentería vuelva a estar en esa lista de referentes que tiene que tener este territorio? ¿Quién mejor que él? Algunos se han dedicado a vivir del cuento en esta ciudad, a desarrollar su proyecto de ciudad en base a un discurso buenista sobre la convivencia que cuando llegaba a las Madalenas se caía por su propio peso. Eso no puede vivir una ciudad. Una ciudad tiene que vivir de otras cosas, de la ilusión, de la esperanza, de los proyectos, de la cohesión, de la movilidad, de un tráfico bien ordenado, de la limpieza, de una buena gestión de los residuos, de un urbanismo sostenible, de un urbanismo que haga posible que se ganen espacios para los peatones. De eso tiene que vivir una ciudad y para eso hay que saber gestionar y nadie mejor quizá para poder gestionar la rentería que se merecen sus ciudadanos y sus ciudadanas. Por tanto... Conclusión clara. Después del 28 de mayo o el 28 de mayo solo hay dos opciones. O EH Bildu o el Partido Socialista. O seguir estancados o avanzar y progresar y tener una rentería mejor. O la parálisis o Isaac Palencia. Alguien que sienta rentería, que haya nacido aquí, que se sienta verdaderamente en esta ciudad. Si lo siente de verdad, solo tiene una opción el próximo 28 de mayo. Votar a Isaac Palencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los socialistas nos preocupamos de lo que verdaderamente importa a la gente. Por eso revalorizamos las pensiones. Por eso aprobamos el ingreso mínimo vital. Por eso aprobamos una reforma laboral que ha traído tantos derechos, empleo digno y estable para tantos trabajadores y trabajadoras de este país. Hablamos de reforzar la sanidad pública, la educación pública, la movilidad sostenible, hablamos de luchar contra el cambio climático, hablamos de las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos y ciudadanas de este país y hablamos también, como no, de vivienda. Y esta semana hemos tenido una extraordinaria noticia. Este país, por primera vez, en su historia va a tener una ley de vivienda. Y cómo no, cómo no, como todo avance y todo progreso va a venir de la mano de un gobierno liderado por los socialistas. Y me sorprende una cosa, o no me sorprende tanto, si soy sincero, al PNV le ha, tardado, ha tardado el PNV muy poquito en salir a la palestra para decir que esta ley no le gusta nada. No le gusta nada porque supuestamente invade competencias. Y ha salido a defender la ley vasca de educación como si fuera un retoño del árbol de Guernica. ¿Sabéis lo que decían en el 2015 cuando los socialistas impulsamos esa ley que ahora ellos tanto defienden? Os lo voy a decir. Joshua Coreca decía que iba a ser un efecto llamada y que además, como si fuera algo negativo, los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi iban a tener derecho a acceder a una vivienda de alquiler barata, como si eso fuera un demérito. Y el portavoz del PNV, que salió a intervenir en el debate en el que se aprobó la ley de vivienda de Euskadi, dijo que esta ley, que ahora tanto defienden, era una carta a los Reyes Magos. Dijo que era populista y que técnicamente era mala que vayan a decirlo ahora, que dicen defender tanto, si tan buena era en el 2015, ¿por qué votaron en contra de aquella ley? Que nos lo digan, ¿por qué votaron en contra de aquella ley? ¿Y por qué la defienden ahora? Porque esa ley es extraordinariamente buena para el desarrollo de este país y para el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a una vivienda digna, porque nosotros hemos hecho posible la aprobación del derecho subjetivo a la vivienda. Luego nos encontramos con que el lunes sale Héctor Esteban en una entrevista y después de echar por tierra la ley que ha propuesto el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de España, es decir que invadía competencias, que a él le preocupa mucho porque sus hijos viven en una vivienda de alquiler y estas cosas le preocupan un montón, que al PNV no le gusta, que en principio iban a votar en contra, reconoce que no tenían ni el texto. Reconocen que no tenían ni el texto. Eso es muy poco serio. Muy poco serio. En cualquier caso, si tampoco les gusta, en vez de escudarse en el tema de las competencias, que ya es una excusa que ya la tienen muy gastada, nos podrían decir qué es lo que no les gusta de esta ley. ¿Qué no les gusta? Que los jóvenes puedan acceder a una vivienda de alquiler a un precio asequible y puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestros pueblos y ciudades. ¿Eso es lo que no les gusta? ¿Qué no les gusta al PNV? De que se puedan regular los precios y evitar así la especulación. ¿Eso es lo que no le gusta al PNV? ¿Qué no le gusta al PNV y al Endacari? Que nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones puedan tener herramientas para declarar zonas tensionadas y aplicar en el caso de las diputaciones herramientas fiscales que favorezcan... La salida al mercado de vivienda de alquiler. ¿Eso es lo que no le gusta al PNV y al Endacari? ¿Qué no le gusta al PNV y al Endacari? Que se puedan aplicar beneficios fiscales a quienes quieran sacar una vivienda que ahora está vacía a un precio que esté por debajo del mercado para ser más competitivos. ¿Eso es lo que no le gusta al PNV y al Endacari? Que podamos proteger a los más vulnerables en una situación extrema de desahucio. ¿Eso es lo que no le gusta al PNV y al Endacari? ¿De que el gobierno de España sea un ejemplo y vaya a poner en circulación más de 90.000 viviendas en este país a precio asequible? ¿Eso es lo que no le gusta al PNV y al Endacari? Pues caray, que no digan que esto es una cuestión de competencias. Que digan la verdad y digan que lo que no les gusta es esto. Que lo digan, que lo digan, pero que no pongan siempre la misma excusa. ¿Por qué lo llaman invasión competencial si lo que verdaderamente quieren decir es que les falta voluntad para hacer políticas como Dios manda? Que lo digan, también lo pueden decir. Yo tengo muy claro que los socialistas vamos a estar donde tenemos que estar, donde nunca, nunca hemos dejado de estar, por cierto, defendiendo a la ciudadanía, defendiendo sus derechos y defendiendo la posibilidad de que puedan tener una vida mucho... Mejor a ver si lo que no les va a gustar es que puedan tener herramientas para desarrollar políticas de vivienda que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Es más, en algunos momentos incluso dicen que hay días que es mejor estar callados. Mira, el otro día tuvimos la visita de la portavoz del Gobierno de nuestra compañera Isabel Rodríguez en Bilbao. Nuestra compañera creo que con acierto decía, bueno, es que a la gente igual no le importa tanto de quién sea la competencia. Y Antonio Ortuzas le contestó, ¿cómo que no es lo que más le importa a la gente? ¿De quién es la competencia? Hay días que es mejor estar callados. Pero yo no voy a decir que lo que más le importa a la ciudadanía sea de quién es la competencia o de quién no es la competencia. Yo lo que tengo muy claro es que la ciudadanía lo que quiere es que hagamos cosas para mejorar su calidad de vida. En fin, ellos también decían que era una invasión competencial que este Gobierno aprobara una reforma laboral. Que se lo digan ahora a los miles de trabajadores y trabajadoras que tienen un, un empleo estable, digno y de calidad. Que se lo digan a todos esos trabajadores y trabajadoras que ahora tienen más derechos laborales que nunca. También decían que era una invasión competencial cuando los socialistas decíamos que había que aplicar los descuentos del transporte en Euskadi. Que le digan ahora que es una invasión competencial que toda esa ciudadanía goce de esos beneficios gracias al empeño de los socialistas. Por cierto, que se lo digan, que les digan que, una, que es una cuestión competencial. Mire, yo solo les voy a decir una cosa, que no es una cuestión competencial que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan acceder a una vivienda a precio mucho más asequible. Lo que sí, lo que sí, tengo muy claro es que cuando se demuestra que no hay invasión competencial en la cuestión de la reforma laboral, en la cuestión de los descuentos al transporte, y ahora nos vuelven a sacar otra vez la excusa de la invasión competencial para estar en contra de una ley de vivienda que va a hacer posible que muchísimos ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a una vivienda a un precio mucho más asequible, efectivamente cuando eso se demuestra, señor Ortuzar, igual es cierto que hay días... que es mejor que ustedes estén callados. Igual igual es cierto que hay días que ustedes es mejor que estén callados. Nik oso argi daukat beraiei etzaiela gustatzen sozialistok lidergo aukitea. Lidergo aukitea. Gobernu guztietan egotea. Progresismoa gure politiketan izatea gure transversalitatea, gure gogoa, gure lidergoa eta gure proiektua, baina gu egiten deguna jendearen da, ez da, gure alderriaren ez da gutxiago ere instituzioetan ditugun pertsonen dako. Pertsona guztien dako da, gure proiektua, ez da batzuen dako bakarri proiektu bat, eta oso argi eta garbi daukat sozialisto bide horretatik esgarela aterako. Ez dakit beraiek zeinekin joango diren, baina gure bidea eta gure norabidea ederti asko dakigu zein dan. Boi terminando. Estos argumentos que he puesto encima de la mesa son argumentos claros, determinantes, para que todos nos demos cuenta que es imprescindible que los socialistas sigamos estemos en los gobiernos, porque solo de nuestra mano van a venir más derechos sociales, solo de nuestra mano va a venir la modernidad y el progreso para este país. Somos un ejemplo, un ejemplo de buen gobierno, de responsabilidad, de compromiso con la ciudadanía. Y tengo muy claro, perfectamente claro, que si los socialistas estamos en todos los gobiernos, a este país, a España, a Europa, a Euskadi, a Rentería le va a ir bien. Pero a Rentería le va a ir muchísimo mejor cuando el próximo 28 de mayo tenga un alcalde socialista que se llama Isaac Palencia. Salir de este acto ni con la esperanza ni con la ilusión, con el convencimiento de que Rentería va a salir adelante de la mano de un alcalde socialista a partir del próximo 28 de mayo. Ánimo, e aurrera!